Estimado alumno Michilemu, ¿cómo están? Un fuerte abrazo, el Mata Sensei Marín. Hoy comenzamos nuestra clase de nuestro taller formativo, auspiciado por el Gobierno Regional y la Serenidad del Deporte. Bueno, siguiendo con la clase que desarrollamos la pasada, que seguimos con el tema de patadas, ¿cierto? Hoy día vamos a trabajar con Guachigueri. Antes de eso, vamos a seguir con los conceptos de rotación, ¿cierto? De soltura para que ustedes puedan practicar en la casa. Vamos a hacer un pequeño trote, ¿cierto? Pequeña soltura de piernas y vamos a comenzar las técnicas de combate deportivo desarrolladas por las técnicas de patada. En este caso, hoy día nos toca Mawachigueri, patada semicircular. Ok, entonces vamos a empezar con un trote suave. Vamos a llegar al centro. Y nos vamos a parar. Nos vamos a llegar al centro, tocamos el piso y nos vamos a parar. Acá. Bajo y me levanto y sigo trotando. Entonces, dentro del espacio físico que tengo, desarrollo las técnicas. Voy a arrancar de lado. Comenzamos, ¿cierto?, con la soltura de pierna misma anterior, de la clase anterior, frontal 10 veces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, la otra pierna. Comenzamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Cambio lateral. Cruzamos, levantamos y bajamos. 10 veces, vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cambio la otra pierna. Cruzamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, la idea es ir soltando cada vez más, sin que moleste tanto, lo que más se pueda, ¿ok? Trabajamos hacia atrás entonces. Acá. Mismo ejercicio, tocamos 10 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cambio la otra pierna. Comenzamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Vamos a bajar un poquito con un mat, puede ser, o con una alfombrita,
la cobaya de 24 que sea ustedes en la casa. Quedamos de ahí. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer que espagar, ¿cierto? Separar el máximo las piernas con la intención de mantener sin que moleste unos 20 segundos. La cadera, ¿cierto? Lo más suelto posible, relajado sin que moleste. 20 segundos. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Junta y mantiene, ¿cierto? Ahora vamos a elongar y nos vamos a sentar hacia atrás con las piernas estiradas. ¿Ok? Apoyamos la cadera hacia atrás y la elongación ahí, ¿cierto? Espagar, ¿cierto? Piernas separadas. Estamos trabajando para Mawashi Yeri. Entonces acá mantengo y comienzo. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora suavemente, con mucho cuidado, nos vamos a sentar atrás con la misma extensión. Tratar de mantenerla, ¿cierto? Y mantener la tensión de las piernas y nos vamos hacia adelante, lo que más se puede. Hacia adelante. 20 segundos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos haciendo resistencia. Va. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Nos vamos hacia la pierna derecha y mantenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hacia la izquierda, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, ahora juntamos y hacemos mariposa, ¿cierto? Tratamos de que nuestras rodillas toquen el piso. Mientras más juntos, mejor, y nuestro cuerpo derechito se inclina hacia adelante. Si aprovecho de hacer extensión del glúteo, ¿cierto? Y de la zona del nervio, un ejercicio muy bueno para aquellos que tenemos molestia, como yo, por ejemplo, molestia de nervio ciático. Entonces, vamos soltando acá. Soltamos. Hacia adelante y la rodilla hacia abajo. ¿Ok? Vamos, entonces estiro la pierna y mantengo. Hacia adelante. Otro. Calma, por otro lado. Cambio, la otra pierna la cruzamos de frente, ¿cierto? Esta pierna se va hacia atrás y este ejercicio nos va a ayudar a
Vamos a Chiqueri. Está la semicircular. Muy bien. Damos cierto. Y comenzamos. Vamos a ver. Un martes muy bueno, ¿cierto? Entonces, hoy día, como hemos conversado, ya, por ordenar un poquito, mi karate, ¿cierto? Como habíamos conversado la clase pasada, ¿cierto? Hicimos patada frontal, Maigiri, en un kamae, posición de combate. Entonces, hoy día vamos a trabajar Mae Wachigiri, patada semicircular, ¿cierto? En un kamae, ¿cómo la vamos a utilizar? Mismo concepto, con la pierna atrás, con la pierna adelante, en qué lo puedo utilizar y cómo desarrollo también las tres fases de un ataque en un combate. Entonces, primero vamos a desarrollar el Mae Chigeri, ¿cierto? Desde kamae, en una posición estática y fija, con la pierna atrás. Tengo que enderezar mi pierna adelante para poder meter la patada semicircular. Recordar levantar siempre la rodilla. Meto, vuelvo. Con el empeine. Con el empeine. Y lo importante, al igual que en la patada anterior, Maigiri, Hikiachi, quitar la pierna. Y así trabajo muscularmente el cuádriceps para hacer un golpe rápido, ¿cierto? De mi pierna retrasada. Entonces trabajo unas 10 veces con la pierna de atrás, con la pierna derecha, y ahora meto la cola izquierda. Abro el pie. Siempre agarro una pierna que cueste más que la otra, pero hay que trabajar a ambos lados. Entonces estoy en combate, ¡pum! ¿Me entiende? Entonces, cuando desarrollamos la técnica de combate y le damos las tres fases de una técnica de ataque, entonces partimos con la preparación. La diferencia de la técnica anterior, que yo como hago chiquiri puedo tener, son ayudar y son ayudar. Y la otra diferencia es la puntuación. Si yo entro a la zona media, son dos puntos, wasai. Si yo entro a la zona de la cabeza, es un hipón, ¿ya? Entonces yo debo trabajar. Estoy en posición de combate, ¿cierto? Preparando mi oponente. Voy a... Preparando mi oponente, ¿cierto? Yo voy a atacar abajo, zona media, con la pierna de atrás. Después le voy a dar un tips que por lo menos a mí, en consideración, sirve. Pero vamos a trabajar ambas alturas. Pero después yo tengo una cierta apreciación con respecto a ciertas técnicas, arriba o abajo, dependiendo con qué pierna se golpee, con la verdad, con la verdad. Al final de la clase se nos voy a dar. Mientras vamos a trabajar ambas alturas. Primero voy a trabajar zona media, voy a molestar arriba y voy a meter técnica más bachilleri a la zona baja, a la espalda, ¿cierto? O al estómago. Yo voy a molestar, molesto, ¡pum! Meto. Pero no me puedo quedar acá. Tengo que retroceder. No me puedo quedar. Recuerden que las tres fases de un ataque es la preparación, la ida y marcación y la recuperación. Entonces tenemos que mantener este concepto. Ahí tengo las tres fases de la técnica a desarrollar. Ahora lo vamos a hacer, lo hicimos a zona yodan, lo vamos a hacer a zona yodan, a la cabeza. Entonces tengo, comienzo, ¿cierto? Con esta, puede ser que yo haga un finteo como que voy con yokozuki, meto a yodan, yodan que dice, toma guachi que a la cabeza. Entonces yo puedo hacer, ¡pum! ¡Pa! Cara.
Entonces meto, pa, y retrocedo. Preparo, pum, pa, y meto. Entonces tengo las dos alternativas. Mawachi Geri a la zona media o Mawachi Geri a la zona alta con la pierna atrás. Yaku Mawachi Geri Shudan o Yaku Mawachi Geri Yodan. Eso tienen que ir trabajando los vocablos. Ahora vamos a trabajar con la pierna adelante. Entonces tenemos desde aquí mismo, vamos a trabajar solamente la, el trabajo de la pierna, cómo se desarrolla con la pierna adelante. Estoy en guardia, ¿cierto? Meto la pierna. Zona media. Zona ayudando a la cabeza. Ayudando. Recuerden que la zona media va a ser dos puntos, pasar en la cabeza va a ser tres puntos y pone. Entonces ahora vamos a desarrollar con las tres fases de una técnica que sea para que sea puntuable. Preparación, ida y marcación y recuperación. Entonces tenemos acá, partimos, estamos combatiendo, ¿cierto? Y yo voy a molestar arriba porque voy a entrar con zona media. Voy a buscar un wasabi. Entonces estoy combatiendo, me molesto, pum, y le doy el espacio. Le doy el espacio, ¿cierto? Para que no me llegue, porque también para recordar, estoy haciendo en este proceso y en la clase anterior, técnica simple. Una sola técnica. En combate deportivo lo normal es que se dan 2 a 3. Estamos hablando de técnicas dobles o múltiples, cuando son 3 o más. Así se está viendo hoy día en el combate deportivo. ¿Ya? Entonces, hoy día estamos ejecutando técnicas simples para ir entendiendo qué debemos desarrollar y cómo debemos desarrollarlo. Entonces nos vamos a poner Mawachi Geri Zona Shudan. Estoy preparando. Por esto mira, pum, conecto, pum. Le doy el espacio, no me quedo en el lugar. Ahora voy a hacer Mawachi Geri con Yodan a la cabeza. Entonces, trabajo, ¿cierto? Voy a molestar con que voy con un yakuzuki, pa, meto la pierna, pum, y le doy el espacio. No me quedo en el lugar, tengo que preparar, ir y marcar y recuperar. Preparación, ¿cierto? Pum, y marcación y recuperación. No me puedo quedar en el lugar porque la otra persona va a reaccionar y va a venir. Alternativas existen con anticipación. Puede venirse encima, ¡pum! Puedo meter la pierna. Puedo anticipar, ¡pum! Aquí mismo y volver. No tan largo como lo hicimos hace rato. Puedo anticipar, puedo, de acuerdo a la velocidad. Tiene aquí dos técnicas muy útiles que se ocupan mucho en combate. Cierto que la patada semicircular y la de la clase Mairi, ¿cierto? Que puede utilizar para combatir, ¿ya? Así que a desarrollar, trabajar la organización de la ocasión. Ahora vamos a hacer un poquito de organización, ¿cierto? Para terminar la clase, los felicito y espero que sigan con los trabajos que hemos estado ejecutando. Vamos a volver un poquito acá. Cuádriceps. Mantiendo 20 segundos acá. Trate de mantener el equilibrio, cierto, el brazo aquí ayuda mucho a equilibrar. Eso, cambia al otro lado, toma, tira. Puede ir hacia adelante,
hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, y soltando, ¿cierto? Vuelvo, suelto la cadera. Ya, como recomendación y antes de terminar la clase, para mí en lo personal, el Yakma Wachigeri, el desarrollo con la pierna atrás, me gusta atacar zona media, porque el peso de la pierna en una distancia más baja sale mucho más recto que hacia arriba. Recuerden que la fuerza de gravedad, ¿cierto?, con brazos más rápido, porque su musculatura y su peso es distinto a la pierna. Pero acá siento, mi parece que hay gente que tiene velocísimas las piernas, pero igual es importante iniciar con esto, más adelante trabajar con las piernas, ustedes pueden tener la velocidad suficiente para llegar con la pierna de atrás arriba para poder engañar a su mente, pero inicialmente zona media, con la pierna de atrás y patadas a la cabeza, ayudar con la pierna de adelante, porque se asemeja mucho a la mano de adelante. En musculatura, en tiempo y en distancia recorrida es menor, por tanto tiene una mayor velocidad, ¿ya? Es el mismo peso, pero la posición de la cadera, aquí ganó un tiempo, o sea, pierde un tiempo en realidad, pateando arriba, más encima su mano de la edad. Entonces es importante que usted con la pierna de acá, aquí mismo, ¡pum! Trabaja, ¡pum! Levanta, ¡pum! Meto la pierna. Acá a la zona yoda, pero trabajen ambas, es importante. Trabajen a la pierna atrás, a la zona media, a la zona alta. Y la, con la pierna adelante, a la zona media, a la zona alta. La idea es que vayan trabajando y potenciando sus piernas de la misma manera. Los felicito, una excelente clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase, la próxima semana. Un abrazo, cuídense, bendiciones, estén muy bien y a descansar.